de tu canal de televisión, es un gusto saludarlos una vez más en su programa El Desplume. Mi nombre ya lo conoce, soy Said Hernández y a partir de este momento dejamos a su disposición nuestros números en el estudio 51-423-49 para que se comunique, participe y también comente de los asuntos que estaremos platicando hoy. También lo puede hacer, usted lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, ya están apareciendo en este momento en su pantalla. Y hoy tengo el gusto de saludar a Norma Patricia Obando Luis, quien nos viene a platicar un caso de injusticia. Usted debe recordar un desalojo que ocurrió en la comunidad de Atzompa hace un mes aproximadamente, pero hoy vamos a platicar qué está ocurriendo en torno a este caso, un caso que ventila nuevamente pues la corrupción, ventila nuevamente esa aplicación de la justicia y que pone en entredicho precisamente esta aplicación de la justicia en los tribunales de Oaxaca, en los juzgados, para ser específicos. Hoy te saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Pues platícanos cómo inicia este asunto que hoy pues los tiene pues en la calle. Hay que decirlo, ustedes están viviendo en la calle porque ya no tienen hogar. De la noche a la mañana llegaron ahí con la notificación del desalojo, ocurrió y pues hoy se encuentran desamparados. ¿Cómo están viviendo esta situación? Platícanos cómo inicia y avanzamos. Buenas tardes. La verdad, el día 4 de septiembre fue por órdenes del pastor Víctor Manuel Escobar Velázquez del Templo Peniel, fueron a desalojarnos de nuestra casa. Nosotros llevamos más de 28 años viviendo en ese domicilio y pues hay mucha indignación por parte de todos los vecinos que nos conocen. La verdad, ellos saben que yo he vivido ahí siempre con mi mamá. Lamentablemente mi mamá fallece en el 2009 y entonces empieza todo esto en el 2012. Me demandan que el pastor quiere que yo le entregue la casa. Para todo esto, pues mis hermanas tienen sus maridos, fueron las que las involucraron a ir a este templo y pues las obligaron prácticamente a entregar la casa para que les den una bendición muy grande, les dijeron a ellas. Entonces ahorita, la verdad, pues yo ando en busca de justicia, como dice usted, ¿no? Justicia. Le pedimos, no sé, igual al señor gobernador, a los del tribunal, a quienes tengan que ver, que nos ayuden, por favor, porque es el único lugar donde nosotros tenemos, no tenemos otro lugar, no tenemos otras cosas. Lamentablemente, ahorita le digo, como les había yo dicho en el video anterior, por toda esta situación a mí me detectaron cáncer. Dejamos un rato este caso de lo de la casa y nos dedicamos a lo de mi salud. Ahorita, gracias a Dios, ya estoy saliendo de eso y pues ahorita eso es lo que ando en busca de justicia, que nos ayuden, por favor. No sé quién lo tenga que hacer, de verdad es muy triste para nosotros, muy triste. ¿Dónde se ubica este templo, el Peniel? Se encuentra ubicado en la carretera internacional en Santa Rosa. ¿En Santa Rosa? En Santa Rosa. Entonces pertenece al municipio de Oaxaca de Juárez, pues hay que ir usted a las autoridades, hay que ir a checar las actividades que se realizan en este templo, que es responsabilidad del pastor Víctor Manuel Escobar Velázquez. ¿Qué estará haciendo? No solamente es un caso que hoy se denuncia públicamente, pero ¿cuántos más ha hecho anteriormente? Yo creo que es necesario que las autoridades pues empiecen a investigar a este personaje. ¿Hay denuncia penal en contra de él o ya se está preparando? Ya se está preparando ahorita todo eso. Muy bien, para que también tenga conocimiento la Fiscalía General de Justicia sobre estos casos que ocurren. Sí. Pero platícanos un poquito cómo se da esta maquinación, esa serie de engaños. Hay un proceso civil, obviamente hay una sentencia para poder desalojarlos. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué demandó él a ustedes? ¿A quién se lo demandó? ¿Qué simuló? Yo imagino una comprometa, tal vez, no sé. Sí, platíquenos. Lo que pasa es que mi mamá fallece en el 2009, en enero del 2009, y el esposo de mi hermana estuvo mal en el 2001, tuvimos que internarla en las granjas porque tuvo esquizofrenia. Entonces, después de esto, pues en el 2009, su pareja hace que se case con él,
y en noviembre y en diciembre del mismo año simulan una compraventa de mi mamá hacia ellos, hacia los dos, porque ahí aparece el nombre de los dos. Su mamá ya Mi está mamá ya había fallecido. fallecido. Okay. Entonces, pues de ahí empezó todo esto. A raíz de todo, viene todo esto, que ya simularon la compraventa. Entonces ellos le hacen otra compraventa con el pastor. Y así viene todo. Entonces, por eso llegamos a esta situación. Pero la verdad es que mi mamá ya había fallecido cuando ellos hicieron todos esos papeles. ¿Usted tiene las escrituras originales? Sí, tenemos a nombre de mi mamá. Obviamente se presentaron en el juzgado quinto, es el juzgado. El juzgado quinto de lo civil. Sí, Y aún así el juez dictó sentencia, pues entonces sí. para desalojarlos, Sí, imagínense. sí, sí. O sea, también hay que poner atención al juzgado quinto, quién estará pues de titular en ese órgano de impartición de justicia. Este caso pues involucra corrupción de abogados, de personajes de este juzgado también y de otras personas que pues llevaron a este desalojo, que maquinaron para llegar a una sentencia y pues se apoderaron de su terreno. ¿Cómo están viviendo ahora ustedes? ¿Dónde están viviendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántos integrantes son en su familia? Actualmente somos cinco, mi esposo, yo, tres niños, mi niña tiene 10 años, tengo un niño con síndrome Down, él tiene 8 años y mi niño, el más pequeño, tiene 6 años. Estamos los cinco. Pues ahorita improvisamos ahí a un lado de la casa, improvisamos la cocina, estamos durmiendo en un carro, porque ahí pues acondicionamos para dormir en el carro y tapamos los muebles, pues son muebles a lo mejor viejitos, pequeños, pero pues son de madera y ahorita con las lluvias pues ya se están deteriorando mucho, incluso pues dos ya de plano se deshicieron porque eran de Novopan, ¿no? Y con el agua ya se deshicieron. ¿Ya acudieron a una Sí. instancia estatal del DIF, por ejemplo, para poder pues pedir No, algún apoyo? la verdad ahorita no he estado dando vueltas por lo de los documentos que me están solicitando. Ahorita no hemos podido trabajar en forma, mi esposo no ha podido trabajar en forma porque estamos reacomodando nuestras cosas, estamos viendo cómo le vamos a hacer y la verdad, pues no, ahorita no hemos acudido realmente a ninguna instancia, pero sí, eso que queremos saber, pues a dónde podemos acudir. ¿Algún número donde pueda contactar a alguien que nos esté viendo y que quiera solidarizarse con la familia de Norma Patricia? Sí. Pues hágalo, tiene usted también, si tiene usted esa voluntad, si tiene Sí. usted esos valores también Sí, para poder ayudar al prójimo, pues puede sí. usted contactar Muchísimas a Patricia. gracias. ¿A qué número te pueden contactar? Sí, el número de teléfono es 951-193-2751. Ese es mi número y pues se los agradeceré muchísimo y de verdad que, pues yo sé, en Oaxaca son muy solidarios y siempre responden a cualquier llamado. De verdad, muchísimas gracias por este espacio también. Si no lo notó, está apareciendo en este momento en la pantalla. Pues bueno, pues imagínense el milagro que le prometió este pastor Víctor Manuel Escobar Velázquez. Les prometió un milagro a las hermanas con engaño y pues les quitó su casa. Pues ojalá la autoridad, en este caso la penal que ya va a correr en este proceso penal que iba a iniciar, pues inmediatamente actúe para que pueda ya pues investigar a este personaje y hacer justicia, que es lo que decían ustedes. Sí, muchas gracias. También, pues les hago un llamado a todo el pueblo de Oaxaca para que estén alertas y este pastor, señor que se dice pastor, está prometiendo lo mismo, muchas bendiciones a cambio de muchas cosas y pues los engaña, ¿no? Porque Dios no te pide nada y yo lo he sentido, yo lo conozco, yo confío en él, ya me sacó de un problema tan grande que es el cáncer. Y de verdad, un llamado a todos los oaxaqueños para que pues estemos alertas de qué personas son estas, porque incluso pues él tampoco no era de acá, de repente llegó y empezó a formar su templo.
Pues así es, pues ahí tiene usted el llamado que hace Patricia. Y pues cuídese de este charlatán, porque es un charlatán que anda engañando a la gente, quitándole sus cosas, pues para prometerles un milagro. Imagínense, en el año 2019 esto ocurre en el municipio de Franca de Juárez, de Santa Rosa, está este templo ubicado, se llama el Templo Peniel. Pues ahí se lo dejamos para que las autoridades puedan ir a hacer una visita de qué se está practicando, pues en estos inmuebles, bajo el engaño y bajo la promesa de Dios, la palabra de Dios, como dice, ¿no? Sí. Así es. ¿Algo quieres agregar, Patricia, a esta entrevista? Pues, de verdad, muchísimas gracias y, pues, no sé, un llamado a las autoridades, que quien sea que nos esté viendo y nos puedan ayudar, yo con muchísimo gusto y iré, y muchas gracias también por el apoyo de todos, de todos. Pues estaremos pendientes de la evolución del caso. Estaremos siguiendo este proceso que vas a iniciar nuevamente. Obviamente tendrás que poner dinero nuevamente, sí. El desgaste económico, el desgaste físico, bueno, muchas cosas que se vienen, sí, en este nuevo proceso que inicias. Y pues estaremos pendientes de esta evolución y pues ojalá la justicia llegue pronto. Pronto, como dice la ley. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su compañía. Agradezco sus comentarios. Recuerden, me pueden seguir en Twitter, @SaidTucán, y también en las redes sociales, en Facebook y en el canal YouTube. También la noticia del día por nuestra página de internet en www.revistatucán.com. Muchísimas gracias. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta la próxima. Este programa fue patrocinado por Abarrotes Ramírez, más de 40 años siendo pilar de la economía familiar. Notaría Pública Morales Amaya, ubicada en el Centro Histórico de Oaxaca.